Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir y Salud. El día de hoy nos trasladamos hasta el Hospital Psicosocial José Dolores Flete, ubicado en el kilómetro 5, Managua, para conocer sobre la nueva área de consulta externa que recientemente inauguró el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud. Nos encontramos con el doctor Antonio Novoa, quien es subdirector médico de esta importante unidad de salud, una unidad de referencia nacional. Bienvenido, doctor, mucho gusto, es un placer tenerlo aquí. Gracias, ya lo habíamos tenido en varias ocasiones, así que nuevamente bienvenido. Gracias. Doctor, este es un área completamente nueva. ¿Cuáles son los beneficios que están teniendo los pacientes que vienen a atenderse aquí desde el momento en que fue inaugurado esta nueva área? Sí, este hospital pues fue inaugurado a finales del mes de julio por el Ministerio de Salud. Es una inversión cerca de 13 millones de córdoba con fondos del Ministerio, de gran beneficio para la población nicaragüense, dado que la infraestructura con que contaba el servicio de consulta externa previo a la construcción de este edificio estaba en condiciones muy deplorables. Teníamos la consulta externa ya dañado el techo, el cielo raso, no tenía ventilación suficiente debido a ya había dado su vida útil, pues el edificio era muy antiguo, y se decidió la construcción de este edificio para mejorar las condiciones de atención a los pacientes, tanto en lo que se refiere a la infraestructura como en la calidad de la atención, y también para que el personal que atiende a los pacientes tenga mejores condiciones para brindar su servicio a la población, y esto mejora la calidad y la forma en que se atiende a los pacientes, que deben ser con calidad y cariño, ¿verdad? Actualmente, a diario, semanal, mensual, ¿cuánto reciben ustedes de pacientes en esta área de consulta externa? Bueno, aquí los pacientes vienen a diversos servicios de atención. Está el servicio de psiquiatría, ¿verdad?, donde atienden los médicos psiquiatras, consulta ambulatoria. Está el servicio de psicología, donde atienden dos psicólogos. Está el servicio de terapias grupales, donde se le brinda atención grupal para mejorar sus enfermedades, sus problemas. Tenemos el servicio de unidad de adicciones, donde también se le brinda ayuda para los problemas adictivos a sustancias. Y tenemos el servicio de trabajo social, el servicio de trabajo social, que es parte de la atención integral que se le brinda a los pacientes, así como también el servicio de electroencefalografía y farmacia, que son servicios de apoyo para el diagnóstico y también para el tratamiento. En lo que es propiamente el servicio de psiquiatría, que es la atención directa que brindan los psiquiatras, el promedio de atención anda entre los 100 pacientes diarios. El servicio de psicología, entre los 8 y 10 pacientes por recurso de psicología, estamos hablando de cerca de 20 pacientes, y igual el servicio de trabajo social y el de unidad de adicciones. El servicio de electroencefalograma, pues, que es un servicio también de referencia nacional, donde se atienden cerca de entre 15 y 20 pacientes diariamente también. Es decir, aquí se viene un servicio de atención integral. A pesar de que no brindamos atención de consulta externa a toda la población de Nicaragua, porque tenemos asignado un sector a atender, un sector que está sin equipo de salud mental, entonces nosotros nos encargamos de esa atención, ¿verdad? Dado que los otros departamentos cuentan de alguna manera Eso es importante que la población sepa, que el MINSA, el Ministerio de Salud, ha ampliado este servicio de atención mental en otras unidades de salud, para que, no sé, me imagino que no se aglomeren muchas personas, y la atención no sea personalizada como la que están realizando ustedes. Entre menos gente, obviamente, una mejor atención, por la cuestión de cantidad. Ahora, ¿cómo ha recibido la población en esta área? ¿Qué les ha manifestado? Es un hospital de referencia nacional también, a pesar de que viene
de ciertos departamentos, pero ¿qué han manifestado la población de aquí de Managua y obviamente de los lugares que vienen aquí? Bueno, aquí se realizan encuestas de satisfacción de los usuarios y pues lo que manifiestan es la mejoría que han tenido en cuanto a la, como le decía, la infraestructura, ¿verdad? Sí. La infraestructura, que eso les ha ayudado mucho porque, como le decía, las condiciones anteriores estaban no muy adecuadas pues para la atención de los pacientes. Entonces, en cuanto a infraestructura y en cuanto siempre a la calidad del trabajo que hace personal, los médicos y los otros profesionales, pues sí, siempre lo manifiestan que son de satisfacción para ellos. Ahora, aquí estamos en el área de atención grupal. Cuénteme más acerca de esta área, es un salón amplio. ¿Qué actividades realizan y de qué sirve para la atención de las personas que vienen a pasar consulta en este hospital psicosocial? Bueno, la atención grupal que se brinda va dirigida a los pacientes tenemos varios grupos. El grupo de desarrollo personal va dirigido a los pacientes con problemas depresivos, con problemas de ansiedad, con problemas de ideación suicida, intento suicida. Tenemos el grupo de dependencia química, que son los grupos donde hay problemas de adicción a alguna sustancia. Tenemos los grupos de violencia intrafamiliar, tanto a víctima como al victimario, ¿verdad? Y también abordamos la violencia del enfoque de violencia, también la violencia psicológica, la violencia sexual, ¿verdad? Violencia física, para ayudarles a estas personas, tanto al victimario como a la víctima. Los grupos de terapia se dan de forma semanal por el personal de psicología y donde se reúnen en esta área. Esta área realmente es nueva, es una área que brinda las condiciones para ese tipo de terapia. Fue construido ahorita y pues va a ser de mucho beneficio para la población que nosotros atendemos en nuestro sector. ¿Cómo es que estos grupos se forman? Es que es importante la temática que ustedes abordan en este espacio que estamos aquí ahorita. Es muy interesante porque son problemas cotidianos como las adicciones, la violencia hacia las féminas, por ejemplo, que un pan muchas veces, lamentablemente, de cada día, y se vive mucho en la familia. ¿Cómo pueden llegar las personas aquí para recibir este tipo de atención, por ejemplo? Bueno, es un centro de referencia nacional. Recibimos referencias de otras unidades de salud que necesiten este tipo de servicio, siempre y cuando pues esa unidad de salud no cuenta pues con un equipo o de salud mental o algún miembro del equipo de salud mental. También se atienden de manera espontánea cuando el paciente viene a la emergencia y el médico que atiende la emergencia pues nos transfiere a los pacientes a recibir este tipo de atención grupal, ¿verdad? Ahora, doctor, la otra adicción también tiene que ver, o la atención, perdón, es las adicciones. De estos grupos que vienen acá a este espacio en que estamos ahorita, ¿cuál es el por decirlo así, el que tiene más personas o el que recibe una atención más primordial por el sentido de ser más grave su situación? Bueno, todos reciben atención atención priorizada. Sin embargo, lo que más vemos es los problemas con el alcohol, ¿verdad? Con los problemas con las drogas, como la marihuana, cocaína, ¿verdad? Y adicciones a otras sustancias, incluso pueden ser adicciones a los mismos medicamentos. ¿Ve? Entonces, ese es el tipo de problemas que se atienden en lo que se refiere a la adicción. Ahora, dígame la parte de los equipos. Obviamente este es un edificio nuevo, hay equipos nuevos. Cuénteme el tipo de equipo que adquirió esta unidad de salud para la atención más eficiente, pues, y los mejores diagnósticos al momento de la atención a los nicaragüenses que vienen aquí.
Bueno, tenemos un equipo de electroencefalograma, el equipo de electroencefalograma. Tenemos lo que es el área de farmacia, está equipada de una forma de que cumpla con las normas, estándares para la atención en la farmacia. Tenemos un sistema de ventilación también que no lo teníamos en la infraestructura anterior de la consulta, los mismos asientos, eso, hay más comodidad para el paciente. Todo eso en base a que el paciente se sienta en mejores condiciones de atención. Y todo eso implica una inversión grande, porque todo lo que está aquí es nuevo. Es todo el equipamiento y la infraestructura son nuevos, ¿verdad? Para destacar, ¿en cuántas áreas es que se divide el Hospital Psicosocial? Me imagino que tiene emergencias también, personas internas, aquellas personas que reciben la atención cuando ya es necesario, pues, estarlas vigilando por algún problema mental. Sí, este es un hospital de referencia nacional para hospitalización. Los equipos de salud mental de las otras unidades de salud del país, cuando necesitan y es necesario ingresar a un paciente para estabilizarlo, pues lo refieren para acá. También acuden de manera espontánea al servicio de emergencia, ahí se recibe por el equipo de salud mental y ahí se valora y se ingresa si es necesario a los servicios de hospitalización. Tenemos servicios de hospitalización de varones, servicios de hospitalización de mujeres de corta a mediana estancia, que puede andar entre 15 días a un mes de hospitalización. Tenemos el servicio de unidad de intervención en crisis, que ahí se ingresan los pacientes se le puede ayudar a resolver su problema en menor tiempo, quizá entre 5 o 10 días de hospitalización, donde están con la presencia de un acompañante, de un familiar. Tenemos también el servicio de hospitalización de pacientes crónicos de mujeres y de pacientes crónicos de varones. Cuando hablamos de crónicos, son pacientes que realmente, pues, por las condiciones sociales, de alguna manera se han quedado hospitalizados en ese servicio, ya sea por abandono social o por las mismas características de su enfermedad. El objetivo es ir reduciendo la cantidad de pacientes que estén ingresados en el hospital, porque la hospitalización crónica no es buena, pues no se recomienda. Entonces hemos ido reduciendo la cantidad de pacientes crónicos que prácticamente viven en este hospital. Hemos reducido en 5 años a un 50% de los pacientes que estaban viviendo aquí. Se ha hecho coordinaciones con los familiares y se ha logrado, pues, que los familiares acepten a su paciente familiar y que le den el tratamiento en su hogar, que es lo más importante. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, vamos a conocer ya en físico, vamos a hacer un recorrido por la nueva área de consulta externa del Hospital Psicosocial. El doctor nos va a mostrar tanto toda la infraestructura, así como los equipos que se acaban de adquirir para una mejor atención de las personas que vienen a esta atención, tanto en psiquiatría como en psicología. Usted no le cambie de canal, que estamos conociendo la nueva área de consulta externa del Hospital Psicosocial José Dolores Fleté. No le cambie, ya regresamos. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Somos himno sagrado, escudo iluminado, madroño floreciente, vuelo libre de guardabarranco, sacuamoche perfumado, azul y blanco soberano. Azul y blanco nos cobija en amor, trabajo y paz. Patria para todos. Te amo, Nicaragua.
Gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía, el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud. Nos encontramos desde la nueva área de consulta externa del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes, ubicado en el kilómetro 5, aquí en Managua. Estamos con el subdirector médico de esta importante unidad de salud, el doctor Antonio Novoa. Doctor, los principales padecimientos por los que viene la población nicaragüense a esta nueva área de consulta externa del Hospital Psicosocial. Sí, los principales enfermedades mentales que se atienden, en primer lugar está la depresión. Los trastornos depresivos están aumentando, es una de las principales causas de consulta, tanto aquí en la consulta externa como en la emergencia. En segundo lugar tenemos los trastornos de ansiedad, que también está relacionado con la depresión y con los factores psicosociales. Por ende, el hospital se llama Hospital Psicosocial porque tienen que ver los factores psicosociales, ambientales, estresantes que desencadenan los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. En tercer lugar, se encuentran los trastornos afectivos bipolares, que también tienen que ver con el estado de ánimo, solo que esta enfermedad es un poco más, podemos decirlo, un poco más grave porque tiende a cronificarse. Y en cuarto lugar está la esquizofrenia, que es una enfermedad ya crónica, ¿verdad?, que necesita tratamiento permanente, donde el paciente tiene que tomar su tratamiento diario, ¿verdad?, como la diabetes, la hipertensión. Y también tenemos en quinto lugar los trastornos mentales orgánicos, que pueden ser secundarios a una lesión cerebral, ya sea por un traumatismo cráneoencefálico o por epilepsia o por cualquier otro motivo que pueda causar un daño orgánico a nivel cerebral. Ahora, ¿cómo está el estigma? Usted sabe que la población nicaragüense cree que venir al... o más bien... como que tiene ese estereotipo, ese estigma de que si viene a pasar consultas aquí al Hospital Psicosocial, los vecinos, la gente que lo mira van a decir que está loco, que está esquizofrénico. ¿Ese nivel de estigma se ha reducido a estas alturas, doctor, del siglo XXI? Sí, pues fíjese que sí. Podemos decir que todavía existe el estigma, existe el rechazo, ¿verdad?, a los pacientes con enfermedades mentales, pero ha disminuido en comparación con hace la otra década, hace 10 años, el estigma hacia las enfermedades mentales ha disminuido. Vemos que la cantidad de pacientes que está acudiendo a nuestra emergencia y a nuestra consulta externa ha aumentado. Antes, recuerdo, hace 5 años, el promedio de atención de consulta externa andaba por los 50 pacientes. Ahora tenemos un promedio de 100 pacientes diarios. Igual en la emergencia, cada año aumenta la cantidad de pacientes que acuden a buscar ayuda por sus problemas mentales. Por lo tanto, podemos decir que va disminuyendo poco a poco ese estigma, tanto por lo que se menciona en los medios de comunicación, como también la misma cultura, la misma educación que está recibiendo la población a nivel comunitario. Y también el tipo de servicio que nosotros estamos brindando que involucra a la familia. Ahora, me dice que el área de farmacia es muy importante en esta área de consulta externa. Sí. ¿Qué tipo de medicamentos son los que generalmente ustedes le recomiendan? No sé si de forma ambulatoria, a los pacientes que vienen por estos padecimientos como la depresión, la ansiedad y todo lo que usted acaba de mencionar. El área de farmacia es muy importante porque muchos de estos padecimientos tienden a cronificarse. Entonces el paciente tiene que tomar el medicamento para poder estar bien. Entonces en el Ministerio de Salud existe una lista básica de medicamentos donde tenemos antidepresivos, donde tenemos antipsicóticos, tenemos también medicamentos para mejorar el estado de ánimo, tenemos benzodiazepina para mejorar tanto la ansiedad como para inducir el sueño, entre otros, ¿verdad? Entonces, estos son los principales tipos de fármacos que se ofertan, los principales que le brindamos a la población.
Ahora, estos fármacos están obviamente exclusivamente, ustedes lo dan, no se encuentran en la farmacia, porque si algún paciente se automedica, pues como suele pasar, es un medicamento regulado por el MINSA y por el Hospital Psicosocial, no se complique. Sí, estos medicamentos, como dice usted, son regulados por el Ministerio de Salud y deberían de prescribirse con receta médica, es decir, por una prescripción médica únicamente, para evitar problemas para el paciente, como las adicciones. Ahora, me dice una parte muy importante, doctor, y hay que recalcarlo nuevamente, y es que, por ejemplo, en este Hospital Psicosocial ustedes involucran bastante a la familia desde el momento que viene aquí a consulta externa. Y si en caso necesita una atención más extensa o más prolongada en el tiempo, ustedes tratan de involucrarlos. ¿De qué manera? ¿Ustedes también trabajan la parte psicológica con ellos? Porque un paciente que atiende, o mejor dicho, que tiene a un paciente con problemas como la esquizofrenia o una persona que ya está en estado de mente bastante, también sufre junto con el paciente. Desde que el paciente acude a la emergencia, nosotros tratamos de involucrar al familiar para que esto sea una responsabilidad compartida, ¿verdad? No solamente es venir, dejar al paciente, como dicen, en lo interno y me voy, y es que hay que viva en el hospital, no es ese el objetivo. El objetivo es que este paciente mejore, y eso se hace en conjunto con el familiar. Entonces, desde que llega la emergencia, nosotros tratamos de hacer una alianza con el familiar para que asuma la responsabilidad y nosotros psicoeducar al familiar de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los fármacos que toma, los posibles efectos secundarios, cuáles son la forma en que debe de llevarse el tratamiento este paciente cuando le demos de alta, cuáles son los cuidados que debe tener en la casa, en el hogar con este paciente. Es un trabajo complejo, no es así tan fácil, porque tiene que ver mucho el estigma, también la situación económica de algunos familiares, ¿verdad? Y el desconocimiento de la enfermedad también. Entonces nosotros tratamos de psicoeducar al familiar, tanto desde la emergencia, luego en el servicio de hospitalización y luego aquí en la consulta externa, ¿verdad? Es importante que siempre en la consulta externa venga el paciente acompañado del familiar desde la primera vez, para que esa psicoeducación vaya promoviéndose, todo en pro de la recuperación del paciente, ¿verdad? En alguna experiencia que ustedes han tenido aquí en este hospital, ¿ha habido familiares de pacientes con problemas mentales que también se han enfermado, doctor? ¿Y cómo ha sido la atención a ellos? Porque ya no solo van a atender al paciente con esos problemas, sino al que se enfermó por estar cuidando al paciente con eso. Así es. Sí, estas enfermedades son bastante, que requieren bastante atención, bastante apoyo del familiar, ¿verdad? Y a veces las condiciones no lo permiten. Entonces, que esto tiende a generar estrés en el cuidador. Sí, y este estrés puede generarse en un problema de ansiedad, un problema depresivo. Entonces, si es necesario atender al familiar ya cuando ya tiene un problema de este tipo, pues lo atendemos, le abrimos su expediente y también se le pasa consulta, se le pasa atención. Ahora, con esta construcción de esta nueva área de consulta externa, ¿han venido más personas, doctor? Al saber los ciudadanos por la televisión, por las noticias de que hay una nueva área de consulta externa, obviamente eso también es un aliciente, una motivación para venir a un lugar pues con condiciones así bonitas como la que estamos viendo en la consulta externa. Sí, así es. Fíjese que nosotros teníamos en esta consulta externa un ausentismo a la cita, cerca del 30-40% de ausentismo a la cita. Pero a partir de la construcción he notado que se ha disminuido el ausentismo, anda por la mitad, cerca de un 15% de ausentismo a la cita, de inasistencia a las citas programadas. Y esto probablemente debido a las condiciones también, que tiene que ver un poquito en que motive al paciente, al familiar, a acudir a sus citas programadas. Ok, doctor, le agradecemos por su valioso tiempo y por habernos mostrado la área. ¿Cuántos consultorios son los que tiene, doctor? Tenemos 4 consultorios de psiquiatría, 2 de psicología, 1 de trabajo social
uno de unidad de adicciones y una sala de terapia. ¿Qué es donde estábamos? Es donde estábamos. Al inicio. Sí. Ok. Gracias por su tiempo, doctor. Doctor Antonio Novoa, subdirector médico del Hospital Psicosocial José Dolores Flete, que cuenta ahora con una moderna área de consulta externa que lo garantizó el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud, MINSA. Le agradecemos, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos el día lunes a partir de las 3 de la tarde, 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.